Ignacio Pavón Soldevilla, David Duque y Alonso Rodríguez sobre el tesoro de Berzocana, una relectura de su descubrimiento y contexto. Gracias. Muchas gracias por la acogida y felicidades por el centenario, por el cumpleaños, mejor dicho. Bien, el tesoro de Berzocana constituye uno de los conjuntos más emblemáticos que procedentes de Extremadura se conservan y exhiben en la actualidad en el Museo Arqueológico Nacional. Se trata de un conjunto muy estudiado, cuyas piezas, que principalmente son estas que ven ustedes aquí, un par de torques de macizos de oro del bronce final y una pátera, se consideran representativos respectivamente de la orfebrería tipo Sagrajas Berzocana y de los contactos con el mundo mediterráneo previos a la colonización fenicia. Estos estudios y estas valoraciones sobre el tesoro arrancan todos ellos de un primer trabajo realizado por Carlos Callejo y Antonio Blanco en el año 1961 a raíz de su descubrimiento, un descubrimiento que se debe a un joven cabrero, Domingo Sánchez Pulido, que en una pedriza de la Sierra de las Villuercas lo encontró accidentalmente. En ese trabajo, sobre todo, destaca la satisfacción por la recuperación de las piezas de oro, pero igualmente hay algunos aspectos más oscuros, como la posible desaparición de una tercera pieza áurea y el desconocimiento en general del contexto del hallazgo, que, bueno, pasaron a un segundo plano, pero que a nosotros particularmente nos han interesado en este trabajo que hemos elaborado. Hay que decir que hemos elaborado este trabajo fundamentalmente por dos razones, porque el conjunto de Berzocana se consideró en su momento un escondrijo del bronce final y porque está muy próximo al Cerro de San Cristóbal de Logrosán, que es una explotación estannífera del bronce final y de la época tartésica, en la cual desarrollamos en la actualidad un proyecto de investigación, el proyecto Logrotín. Por tanto, por esas razones es por lo que hemos procedido al reestudio de este tesoro. El reestudio del tesoro ha pretendido fundamentalmente atender a tres cuestiones: el conocimiento o conocer mejor las circunstancias del hallazgo; en segundo lugar, tratar de comprender mejor lo que fue la composición completa del tesoro; y, finalmente, atender a la definición del contexto. Para ello, se ha definido una metodología consistente en la recuperación de materiales de archivos, tanto privados como públicos, de instituciones y personas relacionadas con el hallazgo y su gestión. Por supuesto, la recopilación y estudio de material de prensa, de testimonios orales o filmados y la revisión arqueológica del propio paraje del hallazgo. Voy a dar simplemente unas pinceladas muy por encima de lo que han sido los avances en cada uno de estos sentidos, ¿no?, porque después en la publicación se podrá consultar todo con mayor extensión. En lo que se refiere a las circunstancias del descubrimiento, lo que hemos pretendido ha sido hacer una especie de historia del descubrimiento y de su gestión desde el hallazgo hasta su ingreso en el Museo Arqueológico Nacional. En este sentido, pues podemos advertir cuatro etapas o cuatro episodios. El primero de ellos es posiblemente el más conocido, ¿no? La recuperación del tesoro por parte de Carlos Callejo Serrano, conservador del Museo de Cáceres. El tesoro debió de aparecer hacia mediados del mes de abril. Se depositó por los padres del descubridor y por el propietario del terreno hacia el día 2 de mayo en el juzgado de paz de Navezuelas, de un pueblo de las Villuercas, y a raíz de ahí, a partir de una serie de informes de diferentes instituciones, llegó a conocimiento del Museo de Cáceres, que lo recuperó en dicha localidad, trasladándolo a dicho Museo de Cáceres en torno al día 19 de mayo de 1961. Hay que decir que en este informe de Carlos Callejo
Hay un reconocimiento expreso, un reconocimiento particular a la figura del propietario del terreno, a Urbano Montes, por el detalle de haber, digamos, entregado las piezas de tantísimo valor para la institución. El segundo de los episodios es un episodio bastante más oscuro, un episodio que tiene que ver con las pesquisas realizadas sobre una tercera pieza de oro vendida y fundida posteriormente en Navalmoral de la Mata. Aproximadamente en torno al día 2 de junio, por medio de un anónimo, el director del Museo de Cáceres, el conde de Canillero, recibe noticias de que hay una tercera pieza que se ha vendido en Navalmoral de la Mata. A raíz de ahí, el conde de Canilleros pues, entabla contactos con el Gobierno Civil, con la Guardia Civil, se inician una serie de pesquisas y efectivamente esas pesquisas dan como resultado una serie de datos bastante serios, bastante fidedignos, muy interesantes desde el punto de vista arqueológico, como después veremos, sobre la existencia de esa tercera pieza. Se consigue hacer un cerco en torno a los compradores y se les obliga a que restituyan el oro. Lo que sucede es que los compradores habían sido un artífice del oro y un médico estomatólogo y lo que hacen es entregar pues ya los restos de diferentes composturas, de anillos, de diferentes incluso dentaduras de oro, lo cual habían convertido pues básicamente el tesoro. Pero sucede que entregan menos cantidad de la que en principio, según los atestados de la Guardia Civil, pues compraron, ¿no? Ello da lugar a un tercer episodio, que es la denuncia del gobernador civil de Cáceres, y porque entendía que había existido un delito de desobediencia a la autoridad por el hecho de entregar hasta en torno a unos 100 gramos de oro menos de los que en principio se supone que tenía la pieza, lo cual pues da lugar a todo un sumario que se abre, cuyas diligencias lo que consiguen es pues de alguna forma identificar a los vendedores de las piezas de oro, vendedores que no son otros que el padre del descubridor, que repito, era un joven de unos 14 años, y también bueno, de esas diligencias se deduce, de alguna forma, la complicidad del propietario de la finca. Esto es algo que no está totalmente probado, pero que es muy probable, por una serie de razones que en las actas pues, podrán leerse. El cuarto de los episodios tiene que ver particularmente con lo que es la gestión de la adquisición del tesoro por parte del Estado y su traslado al Museo Arqueológico Nacional. Y en este cuarto apartado, pues fundamentalmente hay dos aspectos que nos han llamado particularmente la atención. Uno de ellos tiene que ver con la tasación del tesoro, una tasación bastante rocambolesca, desarrollada por Fernández de Avilés en su día. Y, en segundo lugar, un aspecto también muy interesante es el que tiene que ver con el tratamiento dado a la orden ministerial, según la cual se decía que el tesoro tendría que estar provisionalmente en el Arqueológico Nacional hasta que el Museo de Cáceres estuviera habilitado y entonces se trasladaría a él para quedar definitivamente allí, ¿no? Bueno, era lo que la orden ministerial decía y es lo que de alguna forma la prensa también recogió en su momento. ¿Pero qué sucede? Sucede que pocos meses después, la orden es del año 63, pocos meses después, vemos que en toda la documentación se va produciendo una elipsis de la parte de la orden que se refiere a que el tesoro definitivamente tiene que estar en el Museo de Cáceres. De manera que en todos los papeles, en los papeles remitidos al comisario de la quinta zona para que traslade el tesoro a Madrid, tanto ahí como en la acta de entrega del tesoro o en el certificado de ingreso, en todos ellos desaparece la referencia a Cáceres. De modo y manera que al final el tesoro se queda en Madrid, definitivamente, como sabemos, ¿no? Lo cual pues constituyó sin duda un motivo de disgusto grande para el conservador de Cáceres, que lo recuperó, para el director de su museo y, por supuesto, para toda la sociedad cacereña y extremeña del momento.
Voy a ir terminando ya, aludiendo a los otros dos aspectos a los que me refería, la composición del Tesoro. ¿Qué podemos decir sobre ello? En base a los atestados de la Guardia Civil, que recogen los testimonios de algunos de los artífices de Navalmoral por cuyas manos pasó, sabemos que existió efectivamente una tercera pieza que pesó 366 gramos, un peso que sabemos también que tenía una forma de herradura o de asa, según se dice, todo lo cual cuadra muy bien con la morfología en general de algunos lingotes, pero sobre todo de los brazaletes y de las torques, ¿no? El peso que se da de 366 gramos es muy significativo porque se sitúa un poco a caballo entre las torques más pequeñas y los brazaletes de mayor peso, de mayor tamaño, ¿no? Pero hay un dato interesante en todas las descripciones que tenemos, y es que esas alusiones, esas descripciones, nunca hablan de que estemos ante una pieza decorada, sino ante una pieza lisa. Con lo cual, lo más probable es que se trate de un brazalete, que es la composición que hacemos aquí nosotros, hipotéticamente, en la diapositiva que están viendo. Bueno, no tiene nada de extraño. Muchos de los tesoros de la orfebrería Sagrajas Berzocana combinan, efectivamente, brazaletes y torques, tesoros todos ellos que se vinculan genéricamente a mujeres y, por tanto, no sería nada de extraño que esta propuesta fuera, efectivamente, la propuesta, una propuesta viable, ¿no? Para terminar, simplemente contarles muy por encima lo que ha sido el último de los aspectos de la investigación, el que tiene que ver con el contexto. En este sentido, en febrero del año pasado, del 2016, realizamos una visita al supuesto lugar del descubrimiento con el descubridor, con Domingo Sánchez Pulido. El descubridor se sigue manteniendo en su versión inicial, una versión que insiste en que él, estando subido en un alcornoque, vio algo que brillaba en medio de una pedriza, se acercó y rescató el tesoro. Sin embargo, esta visión, esta versión, la verdad es que nos ofrece muchísimas dudas, sobre todo porque, conociendo un poco lo que son las leyendas, los mitos en torno a los tesoros recuperados en las Villuercas, pues vemos que lo que hace es prácticamente proporcionar una versión vernácula ad hoc, adaptada a lo que poco son sus intereses. La investigación que hemos llevado a cabo ha consistido básicamente en el reconocimiento arqueológico visual directo de la finca, ¿no? Y en ese sentido, y en reconstruir la historia de la finca. La finca la compran los hermanos Urbano y Víctor Montes Sánchez en el año 1941 de forma común, por mitad y pro indiviso. Ven ustedes cómo está dividida por una cerca en las dos propiedades y atravesando el yacimiento arqueológico más próximo conocido al supuesto lugar del hallazgo, a la casquera del tesoro. En el Castro del Terrero, ese yacimiento arqueológico, hay una serie de remociones visibles en superficie en la actualidad muy grandes. Esas remociones, sin duda, constituyen un punto atractivo, digamos, para los buscadores de tesoro. Termino ya. Entonces, lo que hemos tratado de ver es esas remociones de cuándo datan. A partir de la fotografía aérea antigua, en el año 1945 la finca aparece todavía sin dividir, una época cercana a la adquisición de la misma. Posteriormente, en el año 1956, pueden ver cómo ya hay toda una linde que la atraviesa, una linde de más de un kilómetro, que debió de producir, para su fabricación, debió de necesitar mucho acarreo de piedra, mucha modificación del terreno. Claro, la propuesta que nosotros hacemos, que no se puede contrastar a día de hoy, pero indudablemente que puede ser sugerente, es que el tesoro pudiera haber aparecido en esos movimientos de tierra. Que el descubridor, que entonces ya trabajaba para Urbano Montes Sánchez, lo que hace es desplazar el lugar del hallazgo, supuesto 500 metros a una casquera, pero siempre dentro de la finca de Urbano Montes Sánchez. Esto explicaría, de alguna manera también, pues los problemas internos que se dan en esa familia, la división interna que se da, el desencuentro entre los dos hermanos que ha durado prácticamente hasta el día de hoy. Es decir, sería una propuesta alternativa a confirmar en el futuro, obviamente, sobre el contexto verdadero del tesoro de Berzocana.
Muchas gracias.